Llegó el momento de hablar de Mega Giracross. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y sí, señores, toca hablar de este muchachón. Espero que ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Y vamos a ir directamente al grano. Vamos a hablar de Mega Giracross, de Giracross, sirve para PvP, no sirve para PvP. Vamos a poder solear la raid. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Todas esas preguntas acá en este videito. Y un breve análisis del Pokémon, si sirve o no sirve para PvP o Gyms y Raids en todo caso, ¿no? Así que vamos a hablar un poco del evento, que este sábado 13 de abril vamos a tener la Raid Day de 14 a 17 horas. Y el Pokémon debuta, por supuesto, Mega Giracross, llega por primera vez a Pokémon GO, que por cierto es regional. Para la gente de otros países que no tengan Giracross, yo tengo Giracross en mi país, así que a mí me da un poco igual, sinceramente, pero sé que hay muchas personas de otras partes del mundo que quieren a Giracross, como nosotros, no sé, a Kangaskhan, por ejemplo. Así que se viene bien el debut de la mega evolución de Giracross, me gusta, me agrada. Y después el límite de pases de incursión remota va a aumentar a 20, como siempre, el sábado y el domingo. Y vamos a poder recibir 5 pases de incursión adicionales al día. Eso se puede sumar con los 2 gratuitos que dan al día, más los 5 que da el evento. Y si se guardan uno del día anterior, van a tener 8 pases gratuitos. Así que importante tenerlo en cuenta. Después vamos a tener más chances de sacar a Mega Giracross con, bueno, Giracross en realidad con probabilidad de Shiny. Y cuando 2 o más entrenadores completen correctamente una incursión presencial, durante 5 minutos van a aparecer más Pokémon en las inmediaciones del gimnasio. O sea, digas esto como pasa con los Red Elite y como pasa con huevos del Community Day. Después de terminar los cerros del Community Day, aparece un spawn. Esto ya lo hablamos en el video anterior, por cierto, que ya estaba, lo pusieron en el evento que está actualmente y ahora lo vuelven a poner, así que interesante, me gusta que se quede este modo, porque a veces uno se queda charlando ahí 15 minutos más, o mismo tienen muchos gimnasios en un solo lugar y pueden aprovechar a farmear y hacer las raids, y que dura 15 minutos, me parece fantástico, así que bien ahí, me gusta eso. Después, en la tienda vamos a tener un pack de $5, en donde es lo mismo de siempre, que esta oferta en la tienda estará disponible hasta el 8 de abril, a partir, perdón, del 8 de abril. Y por $5 vamos a tener 8 pases de incursión adicionales, o sea, los 8 gratis, más los 8 que da el pase este. Más probabilidad de conseguir caramelos XL, más probabilidad de 50% más de experiencia en incursiones y doble polvo estelar en incursiones. A ver, no vale tanto la pena los $5 más si sos de Latinoamérica, es bastante complicado comprarlo. No es complicado, pero sí es un poco caro para lo que trae, ¿no? En otros países quizás $5 no es mucho, pero acá en Argentina es bastante y nos cuesta. Así que por $5 si sos de Argentina no vale mucho la pena, sinceramente. Después, no, nada más, vamos a pasar a su coso, a su infografía, digamos, de Giracross, para saber en qué lugar más o menos se posiciona. Es un Pokémon tipo lucha y tipo bicho que es muy bueno, la verdad. Maxea en 3506, 234 de ataque, 179 de defensa y 190 de vida, lo cual está bastante balanceado, está bastante bien. Lo potencia lluvia y lo potencia nublado, así que si está con clima el Raid Day, podrían salir de buenos IVs, eso está muy bien. Aprende, bueno, contraataque, estocismo, creo que es esto en español, megacuerno, terremoto, bueno, ya muchos conocemos a Giracross, la verdad. Son buenos ataques, pero lo que más se lleva es contraataque, megacuerno y pedrada, que esto es Rosblax. Generalmente se lleva así en PvP, por lo menos. Después vemos que resiste, perdón, las debilidades son volador, hada, fuego y psico, siendo volador débil por 4, así que si van con sus Pokémon voladores, esos son los que van. Después resiste bicho, siniestro, lucha, planta y tierra. Está muy, muy bien. Acá tenemos mejor los ataques mejor distribuidos, contraataque, estocismo, megacuerno, terremoto. A bocajarro también se lleva con este ataque. Se puede llevar con contraataque a bocajarro o close combat, más rock blast o megacuerno, dependiendo con la copa, ¿no? Eso por acá. Después, si vamos a sus respectivos counters para tener en cuenta en el Raid Day, vamos a ver que Mega Rayquaza, por supuesto, está en el primer puesto de esta cosa, porque Mega Rayquaza está en todos lados. Y después lo sigue Rayquaza, lo sigue Moltres Oscuro, que también es un muy buen Pokémon tipo volador.
Staraptor, Ivetal, Honchcrow y Megapidgeot también son muy, muy buenos. Después de ahí en más, entra Enamorus por acá, Zapdos Oscuro, Moltres normal, Unfesan. Hay buenos Pokémon tipo volador, la verdad. Así que viene bastante bien. También tipo fuego puede ser, pero bueno, los mejores son los voladores, ¿no? Así que sí, este es un raid que se puede hacer de a uno, la verdad. Al tener debilidad por 4 con volador, si tienen a Mega Rayquaza, ya está, ya lo hicieron. Directamente ya lo hicieron. Así que se puede hacer de a uno si sos, por supuesto, nivel arriba de 40, con muy buenos pokés maxeados, al 40 y pico, 50, se va a poder hacer solo. Si no, bueno, ahí vas a estar un poco más complicado. En temas de CP... de incursiones, bueno, en raid va a salir el 100% es 1772 y el peor es 1693. Eso sin clima, y con clima 2215 es el 100% y 2116 es el peor. En investigación de campo, que acá no nos importa porque no vamos a tener investigación de campo de Giracross, y estos son los IV perfectos, digamos, para lo que pueden salir en raids y tal. Lo tienen ahí. Y después en los movimientos, que bueno, ya hablamos de los movimientos, no tenemos mucho que hablar. Y esto es la otra cosa que le quería mostrar, que es los IVs para PvP. Por supuesto que es 0-15-15 en las dos ligas, así que está bueno. Es un número fácil de recordar. Y después, por supuesto, en Master el 15-15-15, el 100%, viene siendo. Y se lleva generalmente con contraataque, close combat, que es Legacy. Dice especial acá, supongo que es Legacy. No sé si es Legacy... La verdad que los combates me parece que no, Me acuerdo y pedrada, digamos. Vamos a pasar a nuestro fiel y viejo confiable Pidipok también para chusmear en qué puesto está Giracross. Si vamos acá a Giracross, vemos que está en el puesto 308 en la liga super abierta. No es un Pokémon que digamos, ¡fua! Está recontra bien, lo vamos a usar porque rompe el meta. No, Giracross no es un Pokémon que viene a romper el meta. La verdad que tiene dos ataques cargados que no lo benefician. Le faltaría un ataque de baiteo y ahí quizás pueda llegar a ser algo mejorcito. Pero actualmente, nada, le gana Stunfisk, Skarmory. Ahora con Ala Acero le gana Skarmory. Antes no le ganaba. A Whiskash, a Lickiton, a Lantern. O sea, le gana buena parte del meta, pero también pierde con buena parte del meta. Entonces, como que es bastante counterado. Más sabiendo que tiene doble de debilidad a volador. Entonces ahí se complica bastante. Pero... quizás en alguna copa temática puede quizás llegar a destacar. Después, y acá dice, se lleva con contraataque, a bocajarro, close combat y pedrada. Ese set de ataque que pedrada lo beneficia un poquito más porque carga de uno más rápido. Así que bien. Después acá no hay mucho que decir. En PvP lleva 134 ataques, 107 de defensa y 114 de estamina. Se lleva generalmente de lead, de charger o para cerrar partidas también. Pero no vamos a poner a hablar de esto. Vamos a ver en cuánto está en la Ultra, porque es lo que nos interesa. Que en la Ultra rankea un poquito mejor. Que le gana a Virizion, a Swampert, a Cobalion, a Steelix, a Registeel. Pierde con Cresselia, Talon, Flash, Elizion, Giratina, Poliwrath. En Ultra, digamos que... La tiene un poquito mejor, digamos, porque también cambia bastante el meta. Pero acá también el CP cambia, el ataque 174, 138 de defensa y 148 de estamina. Se lleva también generalmente de charger o para cerrar partidas. Acá, así que acá es un poquito más tanque, lo cual aguanta un poco más también. Así que en Ultra es una buena opción dentro de todo, pero también recuerden que está 193, no es la gran cosa tampoco. Como que está mejor posicionado que en Super, pero tampoco llega a lo que es el meta. Si vamos a la Master, vemos que está puesto 131. Acá mejora un poquito más. Le gana a Swampert, a Melmetal, a Escadrilla, a Dialga, a Garchomp, que se ven mucho, la verdad. Garchomp, últimamente no estoy viendo tantos, pero sí, Dialga, Escadrilla, Melmetal, se ven una banda. Swampert, más o menos. Después pierde con Mewtwo, con Dragonite, Giratina, Origen, Landorus, Totem y con Kyogre. Que son Pokémon también que se ven muchísimo, muchísimo en el meta de la Master. En términos de stat, también lo mismo para Charger y quizás Closer o Consistencia, lo que sea. 209 de ataque, 173 de defensa y 172 de vida. ¿Está mejor posicionado que en Liga Super y Liga Ultra? Sí, pero tampoco es que se vea demasiado Giracross, ¿no? En PvP. Después, si nos vamos a la Premier, que es la que está actualmente, está top 127. Así que acá lo mismo. Pero con esto gana con estos. Y en stat lo mismo, 174, 138 y 148.
No hay mucha diferencia con la Liga Ultra, digamos. Hay unos 50 puestos de diferencia, pero sepan que en Premier se ve bastante más por el hecho de que no hay legendarios, ¿no? Así que viene muy, muy bien ese lado. Así que nada más, gente, por el día de hoy. Heracross, una muy buena opción, resumiendo. Es un muy buen Pokémon para tener para gyms y para red. El PvP no es que destaque demasiado, la verdad. Su Mega, que por cierto, nada más no. No vimos su Mega, gente. Su Mega los stats. Casi se me olvida eso. Hablando de Mega Heracross y no hablamos de los... Eso por hacer videos improvisados, gente. Vemos que Mega Heracross acá lo... Llega a 5.443, es un muy buen número, la verdad. 334 ataque, 223 defensa, 190 de estamina. Es excelentísimo Pokémon Mega tipo bicho, tipo lucha. Si lo comparamos con Mega... ¿Cómo busco acá? Mega Blaziken. Vamos a compararlo con Mega Blaziken, que también es tipo lucha. Llega a 4.704 DCP Mega Blaziken. Heracross llega al 5.500, ¿no? Algo así. Mega Heracross. 5.500. 5.443. My goodness, ¿eh? Y banda de ataque, ¿eh? Mega, vamos a volver a Mega Blaziken. Mega Blaziken. Pimba. 321 de ataque. Hasta tiene más ataque. Así que, gente... Es muy buen Pokémon tipo lucha, la verdad, ¿eh? Muy, 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 muy bueno. Para tenerlo en cuenta, para la Gyms y Raid es de lo mejor. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por ver el video. Recuerden que un like se agradece, una compartida muchísimo más. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a este canalcito que estamos creciendo un montón. Se los agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima.